de ofrendas, de recuerdo, de nostalgia buena y evocadora. Contra lo que no nos dice nada, que no tiene herencia, tradición, así se ha utilizado todos los medios comerciales y aún mediáticos para tratar de imponer la noche de brujas, atentatorio contra nuestras mejores tradiciones. Esa respuesta es este concurso, que cumple hoy 43 años de constancia y de esfuerzo compartido. Primero con el público, con los poblanos y su fidelidad permanente a sus viejas herencias y costumbres. Después a las instituciones, a los creadores, a los maestros, que entendieron que esta fusión de lo indígena y lo colonial, lo religioso y lo profano, es una muy personal expresión como mexicanos de recordar a nuestros muertos. La Casa de la Cultura, en su vocación promotora que durante tantos años ha realizado sobre las ofrendas y altares a los muertos, tradición e identidad, patrimonio cultural de México, Puebla y el mundo, dedica este año a alguien identificada con nuestro organismo, al que sirvió con profesionalismo y notable calidad humana, doña Ivonne Resec de Luque, quien fue promotora cultural, actriz, periodista, locutora de radio y televisión, férrea defensora de tradiciones poblanas y directora, hasta su muerte, del Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Serrano. Nuestra gratitud a la señora Lupita Resec Sade, a su hijo Jorge, que en un gesto de generosidad nos facilitaron algunos objetos personales para ilustrar la ofrenda dedicada con nostalgia, afecto y cariño a doña Ivonne. Como cada año, quiero destacar el poder creativo del grupo de trabajadores de Casa de la Cultura, a quienes rendimos reconocimiento justo por su aportación en la instalación de esta espléndida ofrenda. Asimismo, nuestro reconocimiento a la solidaridad de Edith Eunice Gil Ruiz y Gustavo Ramírez, titulares de talleres de iniciación artística y Museo Taller Erasto Cortés, respectivamente, al abrir sus espacios para la extensión de la exposición de ofrendas.